En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la interpretación de un nuevo poema de John Keats para pensar la literatura y sobre todo para interpretar las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios exigen siempre la concurrencia de cinco requisitos importantes. Es decir, que las ideas objetivadas en la literatura son siempre ideas racionales. La literatura no trabaja con ideas irracionales. Las ideas irracionales son ideas que requieren siempre una explicación y un tratamiento completamente racionalista. No podemos aceptar ideas irracionales, no podemos trabajar con ideas que escapan a las posibilidades de interpretación del racionalismo humano, porque esas se trata de ideas que no son operatorias, de ideas que son metafísicas y que naturalmente tienen una idea racional que las explica no como irracionalismo, sino como montajes, como trampantojos, en definitiva. En primer lugar, por tanto, la interpretación de la literatura exige siempre una interpretación racional, racionalista. La crítica literaria debe ser siempre también crítica. No podemos trabajar con valores acríticos. La crítica exige siempre el enfrentamiento de unas ideas con otras ideas. Exige el establecimiento de valores y de contravalores y naturalmente exige cribarlos, exige pasarlos a través de un cedazo, de un tamiz, donde se van clasificando, donde se van analizando los diferentes componentes. Por lo tanto, la interpretación literaria ha de ser racionalista, ha de ser crítica, desde luego ha de ser dialéctica, y ha de ser dialéctica porque en el enfrentamiento entre las ideas es necesario que el contraste entre unas y otras ideas quede claramente definido. Es decir, no podemos hacer que todas las ideas sean compatibles entre sí, porque en la interpretación literaria hay ideas que son insolubles en otras ideas. Y naturalmente la figura de la dialéctica tiene que estar siempre por encima de la figura del diálogo. El diálogo sirve para comunicarse, pero no necesariamente para estar de acuerdo, porque la comunicación de las ideas no implica necesariamente el acuerdo entre las personas que manejan esas ideas, sino que simplemente reflejan una comunicación entre los seres humanos sobre la cual siempre se imponen criterios dialécticos, es decir, criterios que preservan la diferencia y el contraste en la interpretación de las ideas. Además, la interpretación literaria debe ser científica, porque la interpretación de la literatura permite establecer valores objetivos que están por encima de las opiniones y de los criterios personales de unas u otras personas. Es decir, del mismo modo que un triángulo equilátero tiene tres lados iguales para un esquimal, para un francés y para un pelirrojo, pues un pentasílabo adónico tiene acento en primera y cuarta sílabas métricas para un esquimal, para un francés y para un pelirrojo. Es decir, estos son valores objetivos que no experimentan ningún tipo de variación ni ningún tipo de diferencia con una subida o bajada de la bolsa, con una subida o bajada de la temperatura. Es decir, que los hechos objetivos no cambian cuando cambian los partidos políticos. Es decir, el teorema de Pitágoras sigue siendo el mismo, gobierna la derecha o gobierna la izquierda. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos, y esto no es susceptible de una votación. Es decir, no podemos votar que esto no sea así, porque una mayoría de votos no puede cambiar el resultado del teorema de Pitágoras, de la misma manera que no se puede votar que el pentasílabo adónico tenga un acento en tercera sílaba métrica, porque entonces ya es otra forma de verso, otra forma de metro. Por lo tanto, la ciencia no es democrática. Las interpretaciones científicas no son interpretaciones democráticas, ni son variables conforme a los sistemas políticos, al estado de la temperatura del cuerpo humano, ni de otras cuestiones. Entonces, la literatura, en algunos de sus umbrales interpretativos, en una serie de umbrales interpretativos, exige, insisto, una interpretación científica, una interpretación objetivada en una serie de criterios que no son susceptibles de interpretación ni de consenso. El narrador es el personaje que cuenta una historia, y esto es siempre así en todas las novelas. No es un valor que pueda subjetivarse
si esto lo interpreta, pues no sé, un oriental o un africano o un europeo, esto sigue siendo lo mismo, no hay, no es susceptible de variaciones. Y por otro lado, las literaturas y los materiales literarios son susceptibles siempre de una interpretación que relaciona de manera que ni es atomista ni es monista los materiales literarios. Voy a explicar esto del atomismo y del monismo. En literatura comparada, sobre todo, y aquí estamos manejando un poema que es de John Keats, del que vamos a hablar inmediatamente, y vamos a compararlo con otro poema de Garcilaso y con otro poema de Góngora, observamos que en la relación de los materiales literarios, John Keats, Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, hay una serie de constantes que se mantienen en relaciones de semejanza y hay una serie de variables que se mantienen en relaciones de diferencia. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues significa que la literatura es un conjunto de características que no se manifiestan de manera aislada en un determinado fenómeno, ni que tampoco se manifiestan de manera exclusiva y dominante en otro determinado fenómeno. Si nosotros adoptamos ante la literatura una actitud monista, podremos llegar a considerar que toda la literatura se explica por relación a una obra, por ejemplo, la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, ¿no? Y diremos que todo lo que se ha escrito en la literatura está de alguna manera ya escrito en la Biblia. Y que fuera de una interpretación bíblica de los hechos literarios, no es posible interpretar la literatura. Eso es monismo. El monismo consistiría también en suponer que todo depende de una entidad que domina a todas las demás. El catolicismo, por ejemplo, es una estructura monista. El protestantismo es también una estructura monista. Las religiones teológicas, en definitiva, son estructuras monistas, porque en la cúspide de ellas está una entidad que es Dios, que es absoluta, y que por lo tanto todo depende de Dios. Eso es el monismo, subordinar todo a una entidad dominante. Es lo que hace Harold Bloom cuando escribe un libro que se titula Shakespeare, inventor de lo humano, nada menos que llega a supeditar a toda la actividad humana a lo que ha hecho un escritor como Shakespeare. Lo que nunca se explica es cómo un escritor que apenas ha escrito más allá de 120 o 150 sonetos, y que más que un poeta es un sonetista, y que nunca ha escrito ni una sola novela, puede ser inventor de lo humano. Es decir, Balzac ha inventado más, siguiendo los criterios del propio Harold Bloom, acerca de lo humano que el propio Shakespeare, que apenas escribe una treintena de obras de teatro, si es que todas son del propio Shakespeare, y si no fueron compartidas o incluso hasta cierto punto usurpadas a otros autores, ¿no? A otros autores. Por lo tanto, no deja de ser sorprendente que alguien que haya escrito apenas 30 comedias o 30 tragedias o 30 obras de teatro y 150 sonetos se le considere un inventor de lo humano, cuando no ha escrito ni una sola novela en su vida. Entonces, no deja de ser curioso que el mejor escritor aplaudido por Harold Bloom y por otros como él, sea alguien que no ha escrito ni una sola novela en su vida. No deja de ser sorprendente esto, ¿no? Deja de ser sorprendente. Pero bueno, así lo apuntamos, como algo sorprendente. Entonces, subordinar la totalidad de un hecho como la literatura a un escritor como pueda ser Shakespeare en un momento dado, como pueda ser Víctor Hugo en otro momento dado, pues eso es monismo, ¿no? Eso es una actitud monista, completamente, monista. Pero ante el monismo existe la otra disposición, el atomismo. El atomismo consiste en considerar que cada obra literaria no ha mantenido ningún tipo de relación ni de influencia con otras obras literarias y que es única en su especie. Eso es el atomismo. Eso es la atomización de la realidad. Y eso es la actitud contraria al monismo. Considerar que nada depende de nada, que todo es autodeterminante y autodeterminado por sí mismo. Es decir, que no hay ni causas ni relaciones. Claro, el atomismo es la negación radical de la literatura comparada, porque si no hay relaciones de causas, ni de efectos, ni de consecuencias, ni de influencias entre obras y autores literarios y lectores e intérpretes literarios, entonces no es posible ejercer la literatura comparada. Esa es la gran contradicción en la que incurre la posmodernidad cuando, al hablar de literatura comparada, lo hace desde posiciones atomistas. Si se niega la relación,
se niega la comparación, porque la literatura comparada es ante todo la interpretación relacionada racionalmente de diferentes materiales literarios. Y claro, si se niega la relación, se niega la comparación. Y este es el error en el que incurren con frecuencia muchos de los comparatistas de la posmodernidad que plantean un estudio de literatura comparada desde posiciones atomistas. Lo mismo ocurre si afirmamos posiciones monistas, porque si hay un dominante fundamental, entonces no tiene sentido establecer comparaciones entre obras literarias si no es a través de la figura dominante, lo cual es absurdo porque Homero puede ser dominante en determinados autores, pero no tener ninguna presencia en otros autores. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no había literatura antes de Shakespeare. Ocurre que no había literatura antes de Homero, por una serie de razones de las que podemos hablar cuando lleguemos al capítulo de la genealogía de la literatura. Pero frente al atomismo, negar la relación y afirmar la autodeterminación de una entidad literaria, cultural, etnográfica, del tipo que sea, y el monismo, afirmar la supremacía de una cultura sobre las demás negando valor a otras, o afirmar una literatura sobre las demás negando valor a otras, entre estas dos actitudes existe lo que desde Platón, y Gustavo Bueno así lo rehabilita, es el concepto que denominamos simploqué, que consiste en relacionar una cosa con otras, pero no con todas, de tal manera que se niega el dominio absoluto de una sola cosa sobre todas las demás, el monismo, y se niega también la imposibilidad de relacionar unas cosas con otras, que es lo que afirma el atomismo. Ocurre que la interpretación literaria tiene que estar articulada en simploqué, rechazando siempre el monismo, el dominio absoluto de una entidad sobre las demás, y el atomismo, es decir, el aislamiento absoluto de todas las entidades entre sí. Ocurre, sin embargo, como digo, que la posmodernidad se basa precisamente en la afirmación del monismo, en el caso de Shakespeare, es decir, el propio Harold Bloom es enormemente posmoderno cuando escribe un libro como Shakespeare, inventor de lo humano, a pesar de que critica a los posmodernos calificándolos en muchos aspectos de resentidos. Él es una reacción a esos resentimientos. Pero por otro lado, la posmodernidad también incurre en el atomismo cuando niega las relaciones de causas y de efectos entre las obras literarias. El planteamiento que nosotros aquí ofrecemos es que la literatura exige siempre una interpretación racional, una interpretación crítica, una interpretación científica, una interpretación dialéctica y una interpretación en simploqué, de tal manera que se rechace tanto el monismo como el atomismo. Y ese es el planteamiento desde el cual aquí vamos a exponer esta interpretación del poema de John Keats en relación con otro poema, otro soneto de Garcilaso de la Vega y de Luis de Góngora. Para adentrarnos en estas cuestiones, lo mejor evidentemente es acceder de una manera directa al poema de Keats. Y como lo tengo delante para las personas que puedan seguir esta intervención telemáticamente o en directo, se lo voy a hacer llegar a través de la mensajería. Les transmito el original inglés. Es el poema titulado literalmente A una dama a la que el poeta Keats ve durante unos momentos en Bohal, traducido a la francesa, pronunciado a la francesa. Vamos a oír primero el poema en inglés y después yo les voy a exponer y vamos a comentar mi traducción española. No me ha gustado las versiones que he visto traducidas al español y yo he hecho la propia traducción del poema. Es un soneto, este de John Keats, es un soneto que sigue el modelo del soneto shakespeariano, no del modelo petrarquesco. No sé por qué hablan del soneto shakespeariano en lugar de hablar del soneto inglés. Es decir, antes de Shakespeare ya se utilizaba esta estrofa, Shakespeare lo único que hace es incorporarse a ella, pero no fundarla, ¿no? Es decir, el propio Keats oscila en unos casos entre el soneto petrarquesco de los dos cuartetos y los dos tercetos y el soneto
llamado inglés, aunque el propio Petrarca también había utilizado en ocasiones este soneto, que después los ingleses utilizaron específicamente, casi a modo particular, pero no es exclusivo de la literatura inglesa, sino que ya con anterioridad se utilizaba, y Shakespeare es el que utiliza mayoritariamente. Un día dedicaremos una sesión a Shakespeare como sonetista. Yo no puedo calificar a Shakespeare de poeta, tengo que calificarlo de sonetista, porque alguien que solo escribe en poesía sonetos no puede ser más que un sonetista, difícilmente. Y alguien que no ha escrito nunca ninguna novela, difícilmente puede considerarse como un literato pleno. Es decir, Shakespeare en este sentido es uno de los literatos más incompletos de la historia de la literatura. Lo que ocurre es que ha cardado mucha fama sin cardar nada de lana, pero esta es otra cuestión. Esta es otra cuestión. Hoy toca Keats. Entonces vamos a escuchar el poema de John Keats, que dice así. Time, sea, have been 5 years at its slow ebb. Long hours of to and fro let creep the sand, since I was tangled in thy beauty's web, ensnared by the ungloving of thine hand. And yet I never look on midnight sky, but I behold thine eyes, well memory to light. I cannot look upon the roses die, but to thy cheek my soul doth take its flight. I cannot look on any budding flower, but my fond ear in fancy of thy lips, and hearkening for a love sound, doth devour its sweets in the wrong sense. Thou dost eclipse every delight with sweet remembering, and grief unto my darling joys dost bring. Tienen delante el texto original en inglés y la versión española que yo he hecho. Vamos a leer ahora la versión española. Ustedes verán y observarán que hay una serie de diferencias en la traducción, que a mí me parece oportuno hacer constar, hacer explícitas, para comprender mejor el texto. De hecho, una traducción no es más que una interpretación de un original en otro código, en definitiva. Si ustedes estudian traducción e interpretación, comprobarán que esto es así. Vamos primero a leer el poema, después vamos a dar una serie de explicaciones al respecto, y finalmente volveremos a leerlo comparándolo con los poemas de Garcilaso de la Vega y de Luis de Góngora, ¿de acuerdo? La traducción que tienen delante, la pueden seguir ustedes y yo la voy a leer ahora de un tirón, es la siguiente. A una dama fugaz, a una dama fugaz. 5 años ha estado el mar del tiempo en bajamar, y en largas horas han dejado su rastro a las arenas. Desde que tu belleza me fascinó en su propia piel y tu mano sin su guante me envolvió. Y no he de mirar nocturno el cielo sin ver en mi memoria el brillo de tus ojos. Y no he de contemplar de la rosa el color sin que mi alma evoque tu mejilla. Y nunca habré de ver el brote de la flor sin que el oído dulce prendado de tus labios se entregue esperando una palabra de tu amor a ti, delicia, en su más recto sentido, porque tú eclipsas con toda mi dicha con el más dulce recuerdo y llenas de nostalgia mis más felices alegrías. Esa sería la interpretación en español que yo haría del soneto de Keats. Ustedes y cualquiera observarán las diferencias que hay en un momento dado. Hay cierta unanimidad entre casi todos los traductores al traducir el séptimo verso como sin ver en mi memoria el brillo de tus ojos. Esta es una traducción en la que prácticamente coinciden y coincidimos todos los traductores, todos. Sin ver en mi memoria el brillo de tus ojos. Es un verso que puede unificar criterios de todos los traductores. De hecho, yo me hago eco de esta misma versión que antes que yo otras personas han identificado también. Es el verso quizás más fácil de traducir porque es inequívoco, o sea, realmente, sin ver en mi memoria el brillo de tus ojos.
Se observará que he tratado de mantener un paralelismo sin ver en mi memoria el brillo de tus ojos, sin que mi alma evoque tu mejilla, sin que el oído dulce prendado de tus labios, y después una consecuencia. Es decir, será imposible volver a vivir sin tener la presencia fugaz de aquella dama. Y nótese que he tratado de mantener una rima en color, flor y amor, en una serie de versos que me parecen importantes dentro de la estructura, dentro de la vertebración del poema, haciendo hiperbatons que otros traductores pues no han considerado oportuno hacer. Y desde luego invirtiendo la semántica del sentido equivocado por un hecho que remitiría al sentido recto, es decir, la posibilidad de recuperar en la memoria en un sentido recto, en una interpretación correcta, la imagen fugaz y genuina de esa mujer vista en un rápido instante, en un rápido momento, en ese lugar de Londres, en el Vauxhall de Londres. Bien, ¿qué es lo que tenemos en este poema? En este poema tenemos un tópico de toda la literatura universal y particularmente de la lírica, que es la idea de la belleza femenina, la imagen de la mujer hermosa, la idea de belleza en este caso objetivada, la idea de belleza en un cuerpo femenino que se manifiesta de manera fugaz, que se manifiesta como un destello, es un visto y no visto, es un visto por un momento, es decir, fugaz. Esto en español se define como fugaz. Vamos a obviar el complemento circunstancial de lugar, porque no es pertinente desde el punto de vista de la traducción que damos si esto fue en Londres, si fue en Redondela o si fue en Bayona. Es decir, esto es irrelevante porque no hay ningún otro dato que remita al punto de la visión. En la traducción me parece irrelevante hacer constar este dato. Lo que me parece relevante hacer constar es que se trata de una dama y que ha sido fugaz, ha sido una expresión fugaz. De hecho, el término dama es un término que procede de lenguas extranjeras, procede de lady inglés o el madame francés, porque en español siempre se fue señoras y señores, y siempre fue además, por cortesía, señoras delante y señores detrás, siempre fue señoras y señores, es decir, mucho antes de que existiera lo de todos y todas y esto, siempre se habló de señoras y señores, y no de damas y caballeros. Lo de damas y caballeros es una nomenclatura arcaizante y procedente de lenguas extranjeras, pero en español siempre se habló de señoras y señores, y en ese orden además, señoras y señores, no damas y caballeros. Esto suena a traducciones de películas inglesas, ¿no? Pero no es así. De todos modos, he respetado aquí la nomenclatura dama en este contexto poético. Pero bien, el tema de vida central del poema es la exaltación de la figura femenina, pero vista y no vista, es decir, fugazmente, pero que una vez vista es absolutamente imborrable. Es absolutamente imborrable y para siempre. Y lo es además para siempre. Es decir, puede ocurrir con posterioridad cualquier cosa, pero aquel momento fugaz ha sido absolutamente determinante de todo lo que viene después. A pesar de que ha durado un instante, 5 años podríamos suponer que 5 años ha estado esa bajamar en esas condiciones, y durante largas horas han dejado su rastro las arenas, porque ese recuerdo permanece intacto, permanece imborrable. Desde que tu belleza, y esta destinataria jamás oirá el soneto, porque no ha vuelto a verlo, desde que tu belleza me fascinó en su propia piel, yo he traducido en su propia piel, no en su propia red. No estamos hablando aquí tanto de internet, ¿no? De Beauty's Web. Claro, este término, red, ya tiene hoy día una connotación muy diferente, ¿no? No da la impresión de que se han conocido por internet y que de la que la fascinó en su propia relación internáutica. No es eso. Digamos en su propia piel. Hay que materializar las cosas en su punto, ¿eh? En su propia piel. Y tu mano sin su guante me envolvió. Claro, no es lo mismo envolver con guante que sin guante, ¿no? Sin su guante me envolvió. Es decir, aquí hay una expresividad táctil y sensorial enormemente acusada. Y a partir de aquí se insiste constantemente en que pase lo que pase, esa visión será inolvidable. No he de volver a mirar el cielo en la noche sin ver en mi memoria el brillo de tus ojos. No he de contemplar de la rosa el color
no vamos a decir el color de la rosa, porque hay que hacer un hiperbatón que dé realce a la poesía, de la rosa el color sin que mi alma evoque tu mejilla, porque se establece un paralelismo entre la coloración rosa de la flor homónima con la mejilla de la dama fugaz. Y nunca habré de ver el brote de la flor, es decir, renacer de nuevo la flor cromática con toda la vitalidad que tiene una flor, sin que el oído dulce prendado de tus labios se entregue esperando una palabra de tu amor a ti, se entregue a ti, delicia en su más recto sentido. Es decir, que se puede recuperar la visión original sin incurrir en sentidos equivocados, sin incurrir en interpretaciones equivocadas, en visiones equivocadas. Pero claro, es cierto que para cualquier romántico, la dicha, cuando se va, nunca vuelve en su versión original. El amor, cuando se va, nunca vuelve en su versión original. La felicidad, cuando se va, nunca vuelve en su versión original. La paz, cuando se va, nunca vuelve en su versión original. Vuelve otra paz, si vuelve. Vuelve otro amor, si vuelve. Vuelve otra felicidad, si vuelve. Pero siempre quedará el recuerdo de aquella paz primera, de aquel amor primero, de aquella felicidad primera, etcétera, etcétera, ¿no? Horacio solía decir que aunque un perfume se agotara y ese tarro que contenía el perfume originario se utilizara para guardar nuevos perfumes, siempre conservaría ese tarro la originalidad del primero de todos los perfumes. Bien, es muy propio del romántico obsesionarse con una determinada idea, con un determinado hecho o con una determinada vivencia y rechazar todas las demás, aunque haya múltiples hechos, múltiples vivencias y múltiples experiencias. Siempre va a remitir a una primigenia y original y considerar que tras ella no era posible superar absolutamente nada. Y eso es lo que hace Keats. Es una característica de los románticos considerar que nunca volverá a encontrarse con una mujer tan hermosa, con una belleza tan singular, con unos ojos como los que tenía aquella dama fugaz. Puede ocurrir lo que sea, pero nunca volverá a recuperar aquello. La idea de que nunca se podrá recuperar algo que está vinculada a la experiencia de la nostalgia es genuinamente romántica. Decíamos ayer, como diría Fray Luis, que el romanticismo se caracteriza sobre todo por la experiencia de la nostalgia, por la experiencia de perder un mundo, que es el mundo antiguo. Y contra esa pérdida reaccionan los románticos lamentándola siempre. Es decir, en lugar de adaptarse al nuevo mundo, a un nuevo contexto, a una nueva situación, lo que hacen es tratar de recuperar una y otra vez, desde la imaginación, todos aquellos acontecimientos pretéritos, todos los acontecimientos pasados. De tal manera que el romanticismo echará siempre de menos al antiguo régimen. El romanticismo es ante todo la experiencia de una nostalgia, la negación para continuar la vida y la afirmación constante para ir una y otra vez a la vida pasada. Podríamos decirle al señor Keats que debería buscar una nueva mujer, una nueva belleza, un nuevo encuentro. Pero no, él siempre remite una y otra vez aquel encuentro de presuntamente hace unos 5 años y que no se puede volver a mirar el cielo sin evocar aquellos ojos, no se puede contemplar el color de las rosas sin recuperar el color de aquellas mejillas, etcétera, etcétera. Es decir, está obstinadamente cegado por esa relación. Eso es lo que tiene. Eso es el romanticismo. Bien, pero ahora contrastemos, por ejemplo, el ideal de belleza romántico y la experiencia de la contemplación de la belleza romántica con el ideal de belleza renacentista. Vamos a Garcilaso. ¿Qué haría Garcilaso si se encuentra con una belleza fugaz? El romántico la echa de menos. El renacentista la exalta y la aprovecha, la disfruta. El renacentista disfruta de la vida. El romántico lamenta la vida de la que no puede disfrutar. Esa es la experiencia fundamental. Ustedes verán si la gente es romántica o si es renacentista. El autor del Renacimiento, el protagonista del Renacimiento, disfruta de la vida. El romántico lamenta la vida de la que no puede disfrutar. ¿Qué es lo que hace Garcilaso de la Vega? ¿Qué es lo que hace el poeta renacentista? El soneto 23 de Garcilaso, famosísimo soneto, habla también de rosas y de flores y de belleza femenina, y dice así, es más conocido esto que el gato del portero, pero vamos a leerlo. En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el tiempo helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Es decir, el soneto de Garcilaso es una invitación a la dama a disfrutar y a gozar de la belleza, y no precisamente en términos psicológicos, sino en términos completamente materiales, antes de que la edad ligera, es decir, la fortuna que cambia en cualquier momento y en cualquier circunstancia, arruine esa belleza y ya no se pueda disfrutar de ella. Es decir, de la belleza hay que disfrutar en sazón, hay que aprovechar la ocasión, no se puede desperdiciar la ocasión, porque Keats, si no hubiera dejado escapar fugazmente a esa dama, pues a lo mejor no tendría necesidad de recordarla. La gran diferencia entre el renacentista y el romántico, entre Garcilaso y Keats, es que Garcilaso tiene delante la belleza que exalta, y Keats no la tiene delante, la tiene en su imaginación. Esa es la diferencia absolutamente fundamental entre el renacimiento, que trata directamente con la realidad, que trata materialmente con la realidad, y el romanticismo, que no trata con la materia, sino con la materia psicológica. No trata físicamente con la materia, sino que trata psicológicamente con la materia. El romanticismo no canta a lo que tiene delante, canta a lo que imagina. Y claro, esa disociación entre el romanticismo y la realidad se salda con el idealismo. Y el idealismo evidentemente nos conduce a situaciones de fracaso, porque no es lo mismo, no es lo mismo ser rico que imaginar que se es rico. No es lo mismo ser un enfermo que ser un enfermo imaginario. No es lo mismo tener trabajo que imaginar que se tiene trabajo. Y no es lo mismo tener novio o novia que imaginar que se tiene novio o novia. Porque claro, cuando reemplazamos la realidad de la vida por la imaginación, pues estamos más cerca de necesitar un psiquiatra o un psicólogo que de otra cosa. Y en este punto el romanticismo puede resultar muy peligroso, porque aunque el romanticismo ha sido un embellecedor de la realidad, hay que tener cuidado con ese tipo de embellecedores, porque nos disocian, nos divorcian de la realidad, y eso es enormemente peligroso. Ya digo que es peligroso para la vida real, para la interpretación de la literatura puede ser muy entretenido, pero la vida no se puede reducir a la interpretación literaria. La realidad no está hecha solo de palabras, la realidad está hecha de materia que tiene un género físico, un género psicológico y un género conceptual o lógico. De tal manera que, insisto, la diferencia fundamental entre el renacentista y el romántico es que el renacentista se refiere a un mundo que tiene delante y que quiere utilizar, que quiere manipular, que en este caso, el caso de la belleza, es un mundo que quiere disfrutar e invita a ese disfrute. Es decir, por el hermoso cuello blanco enhiesto el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Es decir, antes de que el cabello rubio se convierta en un cabello cano o desaparezca, incluso en terrible calavera, ¿no? El caso, insisto, del romántico es el que habla de una realidad que no tiene delante y que solo reconstruye con la imaginación. El romanticismo se pasó toda la vida añorando el mundo antiguo y tratando de reconstruir el antiguo régimen en una época donde reconstruir el antiguo régimen era totalmente imposible. Por eso he dicho muchas veces que el romanticismo, a través de la filosofía, se compromete con la política en términos ideales, dando lugar a utopías y auténticas revoluciones nihilistas que no conducen a ninguna parte, y a través de la literatura mantiene con la realidad una relación completamente idealista que induce al fracaso e incluso ha inducido al suicidio a muchos de los autores y de los poetas románticos, porque precisamente cuanto mayor es el divorcio entre la realidad y la vida personal, mayor es la incompatibilidad del ser humano habitando un territorio determinado, con lo cual el desenlace en muchos casos solo puede ser la tragedia del suicidio, que es lo que casi llega a plantear el propio Keats en poemas como el que vimos ayer, Al sueño, es decir, cuando la vida consciente se anula por completo. En fin, no es lo mismo adoptar ante la vida una actitud renacentista que una actitud romántica, a pesar de que el romanticismo cuenta con muchas más simpatías que el renacimiento, pero el romanticismo nos inhabilita normalmente para la vida. Contrastemos esta relación ahora con la de un soneto que trata el mismo tema,
pero en formato barroco. Es decir, ya el tratamiento de estos mismos temas, ya en el formato del barroco, del desengaño, con la experiencia del desengaño, ya es muy diferente. Aquí nos encontramos con Góngora. Góngora, para que se sitúen ustedes cronológicamente, muere en 1627, es decir, dentro de apenas 7 años se celebrará el centenario de Góngora, si es que dentro de 7 años alguien sabe que Góngora existió en alguna ocasión, cosa bastante difícil de pronosticar. Este soneto de Góngora, que es el que comienza mientras por competir con tu cabello, es un soneto que mantiene una estrecha relación temáticamente hablando con el de Garcilaso y también temáticamente hablando con el de John Keats. El soneto de Góngora dice así, y ya verán que no es ni renacentista ni romántico, y veremos por qué no lo es. No lo es porque, teniendo ante sí la realidad a la que se refiere, como el renacentista, y a diferencia del romántico, que no la tiene, el barroco sí la tiene, el barroco se diferencia del renacimiento porque está atravesado por la experiencia del desengaño. Si el romántico piensa en términos de disfrute y de gozo de la belleza física, el barroco pone por encima de la belleza física la amenaza de la muerte, la amenaza del deterioro, la amenaza de la fealdad, del deterioro de la belleza. En el barroco, el artista es consciente del desengaño que supone asumir, la conciencia de que no hay nada más penoso que la destrucción de la belleza. Eso es algo a lo que se llega desde la concepción barroca del arte en general y de la literatura en particular, y de la experiencia del desengaño en la vida, que es absolutamente capital para madurar. Si hay algo absolutamente incompatible entre el barroco y el romanticismo, es que el romanticismo se niega a aceptar cualquier experiencia de desengaño. El romanticismo es insoluble en el desengaño. El romanticismo, como el fanatismo, es insoluble en el desengaño. El romántico jamás se da por desengañado. El barroco, sin embargo, se caracteriza precisamente por la experiencia del desengaño, por saber que vive en un mundo lleno de apariencias, lleno de falsificaciones, lleno de trampas, y que para sobrevivir en un mundo lleno de trampas es necesario identificar que el queso es un cebo en la ratonera y que no hay anzuelo sin cebo. Es decir, esa es la concepción del barroco, básicamente. El soneto de Góngora dice así: mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lirio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente. No sólo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es decir, aquí hay un contraste dialéctico muy fuerte entre el ideal de la belleza femenino, el cabello que es oro bruñido al sol, es decir, es oro pulido al sol, ante el cual el propio sol relumbra en vano, es decir, el brillo del rubio cabello es más intenso, es más luminoso que el brillo del propio sol. Incluso con menosprecio la belleza de los lirios miran ese cabello porque es muy superior a la blancura de la frente sobre la cual ese cabello se asienta. Cada labio atrae más ojos que cualquier clavel temprano, es decir, que cualquier clavel, hay que utilizar aquí la palabra capullo necesariamente, ¿no? Cualquier clavel que se está, digamos, naciendo, brotando. Las imágenes florales en toda la lírica del Renacimiento y también en la del Barroco han sido muy frecuentes, y las imágenes florales se han desarrollado sobre todo en la lírica del Modernismo, que llegan incluso hasta la generación del 27. Todo el teatro de Lorca y toda la poesía lorquiana está atravesada por imágenes florales. Se habla de hombres que tienen siempre un clavel en los labios. No es que tengan un clavel en los labios, es que sus labios son como claveles intensos y florales. El luciente cristal de tu gentil cuello, es decir, se habla de un cuello blanco y erguido, como el cuello también
de la dama que aparece en el poema de Garcilaso, y se exige en el imperativo goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, se convierta en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es decir, aquí hay una afirmación incluso nihilista que no deja de resultar sorprendente en medio de la explosión contrarreformista del siglo XVII, para que, mucho antes que Nietzsche, ya en la literatura española se concebía el nihilismo como una solución, como un desenlace a aquellas personas que no hicieran nada útil en su vida. Es decir, la belleza es algo de lo que hay que disfrutar en su momento, en su tiempo, y no hay que dejar que fugazmente transcurra o que inútilmente perezca. Ese es el mensaje del mundo barroco que, muy advertido del deterioro que puede sufrir la belleza, exige aún más que el romanticismo apurar su disfrute, apurar su gozo. Es el tema del carpe diem, en definitiva, que se atribuye a Ausonio en sus primeras manifestaciones. Él aprovecha el tiempo, aprovecha las circunstancias vitales. Esas son las características fundamentales de estas obras poéticas. Ahora bien, si nosotros analizamos de nuevo, si nosotros volvemos a leer de nuevo el poema de Keats, después de la experiencia del Renacimiento y después de la experiencia del Barroco, vemos que efectivamente la gran diferencia, la gran característica del romántico es que se refiere a una realidad que no tiene delante. Es decir, el romántico es un ser humano incapaz de vivir en su mundo contemporáneo. Entonces está siempre experimentando la nostalgia de un tiempo pasado y de un espacio inasequible. De un espacio que a veces ni siquiera tuvo lugar ni en el tiempo pasado. Es decir, que el romanticismo busca soluciones utópicas y busca soluciones ucrónicas. El romanticismo se sitúa fuera del tiempo y fuera del espacio. De hecho, el marxismo no es más que una filosofía totalmente romántica. Es decir, el marxismo, estamos hablando de 1818 a 1883, cuando escribe Marx toda su filosofía, es una filosofía romántica, es decir, es una filosofía de un idealismo galopante. Y toda la obra de Keats, 1795-1821, es evidentemente de un idealismo galopante, es decir, es la obra de un hombre incompatible con su realidad. Es la obra de un hombre incompatible con su tiempo, incompatible con su espacio, incompatible con su nación, Inglaterra. Se fue a Italia, se fue a morir a Italia, se fue prácticamente a vivir a Italia y a morir a Italia. Es decir, es un hombre incompatible con su realidad, como todos los románticos. Entonces, me hace mucha gracia que Jorge Luis Borges, que fue un hispanoamericano disfrazado de inglés, porque fue un hombre que quiso... que creía que era más valioso si se disfrazaba de inglés que si se mostraba desnudo tal como era, escribió un curso, dictó un curso en su momento de literatura inglesa y después lo publicó en colaboración con María Esther Vázquez, una introducción a la literatura inglesa donde dedica unas líneas a Keats como dedica unas líneas a otros autores. Si nosotros disponemos de esta edición, vemos que se trata de un libro que, incrementándole muchísimo el tamaño de la letra y espaciando enormemente los márgenes, llega a dar 108 páginas. Es decir, que si nos descuidamos un poco, no llega ni a la categoría de artículo. Bueno, pues esto fue nada menos que un curso que dictó Jorge Luis Borges sobre literatura inglesa, que debía saber de literatura inglesa tanto como yo o por ahí. Es decir, hoy día, cualquier alumno del grado, cualquier alumno mediado del grado de literatura en lenguas extranjeras, de literaturas extranjeras o lenguas extranjeras en España, sabría más de literatura inglesa de lo que escribió Borges en este libro. No hablemos ya de lo que podría saber cualquier alumno de las antiguas licenciaturas en filología inglesa, ¿no? Es decir, cualquier universitario salido hace 20 años o 25 años de cualquier universidad europea, sabía de literatura inglesa mucho más de lo que puede saber hoy cualquiera que salga de cualquier universidad, porque el nivel ha bajado mucho, pero sobre todo infinitamente más de lo que sabía Borges en aquel momento. Es decir, me parece por parte de Borges una auténtica imprudencia haber escrito un libro como este y presentarlo como introducción a la literatura inglesa. Y para muestra de ello un botón, yo les voy a leer a ustedes lo que escribe Borges de John Keats en todo este libro. Dice Borges:
El más alto poeta lírico de Inglaterra, John Keats, 1795-1821, nació en Londres de padres humildes y murió tuberculoso en Italia. Claro, el más alto poeta lírico, yo no sé cuánto medía Keats, pero en tales términos parece que era el más alto de la clase, ¿no? El más alto poeta lírico de Inglaterra no era Shakespeare, no habíamos quedado en que era Shakespeare, pues ahora resulta que es Keats. Bien, nació en Londres de padres humildes y murió tuberculoso en Italia. Su educación, prosigue Borges, fue fragmentaria. Bueno, ¿y quién no tiene una educación fragmentaria? Pero bueno, seguimos. Arnold dijo que sin saber griego era un griego nato. Bueno, Arnold sabrá por qué dijo esto, pero de la misma manera que dijo esto, podría haber dicho que el pescado tiene más proteínas que la carne. Podría haber dicho lo mismo. Porque esto, ¿qué significa? Es decir, Arnold dijo que sin saber griego era un griego nato. Bueno, yo sin saber esquimal no soy un esquimal nato, pero bueno, a lo mejor Keats tenía facultades que yo desconozco y que presuntamente creo que Borges también desconocería. A los 20 años escribió el famoso soneto después de una primera lectura del Homero de Chapman, donde compara su estupor al del primer conquistador español que vio el Pacífico. Bueno, eso es lo mismo, vuelvo a decir, que después de haber comido un mejillón por vez primera en su vida, experimentó la misma sensación que Santa Teresa de Jesús cuando Bernini se la imaginó en éxtasis. Bueno, son frases que nos informan acerca de Borges, pero no acerca de Keats, porque el estupor que sintió el primer conquistador español que vio el Pacífico tiene más que ver con la mística que con nada que resulte fácilmente comprensible. Porque, y el estupor que siente una persona cuando es capaz de oír por vez primera o cuando es capaz de ver por vez primera. Bueno, son frases que se hacen para epatar, para sorprender, pero que no dicen nada. Fue amigo de Leigh Hunt y de Shelley. Milton quería que la poesía fuera sencilla, sensual y apasionada. Bueno, y yo quiero que el mundo sea pacífico, feliz y armonioso. Y que me toque la primitiva, por ejemplo, ¿no? Fíjate tú. La obra de Keats, fuera del absurdo, del abuso de arcaísmos, cumple espléndidamente con esta doctrina. ¿Con qué doctrina? ¿Dónde está la doctrina? Dos poemas suyos, prosigue Borges, Oda a un ruiseñor y Oda a una urna griega, perdurarán mientras perdure la lengua inglesa. Pues qué suerte. Bueno, eso es lo mismo que decir que mi cabeza perdurará hasta que perdure mi vida. Bueno, o más allá, porque a lo mejor mi cabeza sigue intacta después de que yo me muera durante algunos minutos. Keats dispuso que el epitafio "Aquí yace alguien cuyo nombre se escribió en el agua" fuera grabado en su sepulcro. Shelley lloró su muerte en la famosa elegía Adonais. Esto es todo lo que el señor Jorge Luis Borges, hispanoamericano disfrazado de inglés, escribe sobre Keats en su curso sobre literatura inglesa. Hubiera sido mejor que no lo escribiera, sinceramente, porque para hacer el ridículo es mejor no ser tan famoso, es mejor ser alguien común y corriente. Pero bueno, este era Borges. Vamos a leer de nuevo el poema de Keats y tratar de contrastar estos hechos del poema de Keats con los del Renacimiento y con los del Barroco. Obsérvese que no hay desengaño y no hay presencia de aquello de lo que se habla, sino que hay distancia en el tiempo y en el espacio y una obstinación permanente por recuperar lo imposible, lo que nunca se tuvo, a una dama fugaz. 5 años ha estado el mar del tiempo en bajamar, y en largas horas han dejado su rastro las arenas. Desde que tu belleza me fascinó en su propia piel, y tu mano sin su guante me envolvió. Su mano no envolvió nada, y su belleza no fascinó más que una carencia emocional de la que el propio poeta no se ha recuperado. Este señor utiliza a la belleza de la mujer como pretexto al que de alguna manera inculpa para resolver sus propios problemas emocionales. En definitiva, el romántico es un impotente incapaz de incorporarse al mundo e incapaz de asumir las exigencias de la vida real que le exigen, valga la redundancia, su época y su país, su tiempo y su espacio.
Y no he de mirar nocturno el cielo sin ver en mi memoria el brillo de tus ojos. Bueno, pero es que esa no es ninguna solución. Y no he de contemplar de la rosa el color sin que mi alma evoque tu mejilla. Y nunca habré de ver el brote de la flor sin que el oído dulce prendado de tus labios se entregue esperando una palabra de amor a ti, delicia, en su más recto sentido. Porque tú eclipsas toda mi dicha con el más dulce recuerdo y llenas de nostalgia mis más felices alegrías. Bien, quien se puede permitir estos lujos es porque no tiene que trabajar. Porque si realmente tuviera que abrirse camino en la vida, eso de que toda mi dicha con el más dulce recuerdo queda eclipsada porque llena de nostalgia mis más felices alegrías, siempre la nostalgia es el término que hace pivotar absolutamente todo. Es decir, que el romántico, insisto y una y otra vez, se niega a vivir la vida que le corresponde vivir y prefiere reemplazar la realidad de la vida por el idealismo de una vida imaginada que probablemente tampoco fue tal y como nos cuenta en este poema. Es decir, que la idea que tiene de la dama fugaz corresponde más a una invención de sus apetencias, de sus voluntades, o mejor dicho, de sus deficiencias emocionales, que de las posibilidades de la vida real. Esa es la tesis fundamental que trato de sostener. El romanticismo es, en definitiva, la confirmación de una frustración vital. Un romántico es un frustrado, y es una persona frustrante, porque además nos está diciendo que no tiene ningún interés en incorporarse a las exigencias de la vida real. Esta es la tesis fundamental que sostenemos del romanticismo, que nos parece uno de los movimientos más peligrosos de la historia del pensamiento en filosofía, que dio lugar a auténticas aberraciones, y de la literatura, porque invitó a la gente a divorciarse de la realidad hasta hacerse incompatible con ella, llegando incluso al suicidio. Es decir, el romanticismo es un movimiento enormemente peligroso al que hay que coger con pinzas. Es un movimiento enormemente peligroso, a pesar de que se plantea como un embellecedor de la realidad en sus múltiples formas y, sin embargo, es, insisto, enormemente peligroso. Enormemente peligroso. Esta es la tesis fundamental que aquí sostenemos y con ella concluimos esta sesión. A partir